Pues aquí el Papi 450 en un nuevo video para el canal de... Bueno, esta vez no va a ser ni de Fortnite ni de GTA V. De hecho, el relleno es de GTA V Online. Espero que les guste. Pero vamos a hablar de... Bueno, vamos a empezar de nuevamente aquí en el canal con las noticias de, obviamente, de PlayStation, que es donde, bueno, donde nacimos nosotros. El canal, de hecho, se dedicaba mucho a las noticias de PlayStation. Y bueno, esta vez vamos a actualizar un video que tenemos anteriormente en el canal, que es sobre el error CE34878-0, ¿vale? Todavía hay muchas personas que me preguntan sobre este error, que pues mucha gente lo llama el error de la muerte. Y vale, vamos a hablar un poco sobre esto. Realmente el error 3480... ¿Cuál es el error? Bueno, este bicho es que se me olvida, la verdad es que es el único error que me ha salido a mí en la PlayStation 4, error CE34878-0. Vale, este error es un error de aplicación. De hecho, es generado por ejemplo, digamos, se genera cuando una aplicación le exige muchísimo esfuerzo a nuestro sistema PlayStation, a nuestra consola. Entonces lo que hace nuestro PlayStation es aventarnos este error, arrojárnoslo como, digámoslo, entre comillas, un sobrecalentamiento de sí mismo. No lo estoy diciendo que sea físicamente el sobrecalentamiento, pero más o menos es como tu Play cierra la aplicación cuando le exige bastante esfuerzo para, bueno, para correr un juego, ¿vale? Por ejemplo, a mí, ustedes saben, también si son nuevos en el canal, los invito a ver mis videos anteriores. Ustedes saben que yo tuve la PlayStation 4 original, la versión mate, la CUH1215A, y la cambié por la PlayStation 4 Slim. O sea, yo tuve de las dos y exactamente en las dos me arrojó el error. En la primera yo me asusté porque el error, pues, en ese tiempo el error estaba muy presente por las nuevas versiones, por las antiguas versiones. Entonces estaba aquí así como que pero conforme fueron aventando actualizaciones los de PlayStation, los de Sony, pues se fueron más o menos arreglando este error. Por ejemplo, antes el error salía bastantes veces, y el error salía bastantes veces pues significaba la muerte de tu PlayStation segura, ¿vale? Ahora pasó a la actualización, a las actualizaciones nuevas, y por así decirlo, entre comillas, solucionaron el error de aplicación. Más, ¿cómo lo diré? Lo solucionaron a un 90%, no a un 100%, porque el error sigue presente, sigue saliendo. Y de hecho yo al jugar, por ejemplo, al Fortnite, me corre a... Llevo creo que 7 veces ya con el error en esta PlayStation. Que... A ver, permítanme un momento. Vale, mis tíos, disculpen, es que tuve que checar bien la caja de mi PlayStation. Y bueno, mi serie, la original, la de la PlayStation 4 Slim, es la 2015A. Vale, tengo entendido que hay más series, CUH 1215B, y en sucesivas, ¿vale? 1220A. Y bueno, la mía es la que les acabo de mencionar. Aquí estaré dejándoles una foto para que vean que no les estoy mintiendo. Mi PS4 es ese modelo y es la PlayStation 4 Slim, que también les dejaré una foto para que vean cuál es mi PlayStation 4. Y bueno, mi PlayStation 4 arrojó el error aproximadamente, yo conté, fueron 7 veces, y me las arrojó 2 veces en Grand Theft Auto 5 y 5 veces en Fortnite. Vale, yo llegué a la conclusión de que, bueno, mucha gente habla mucho de este error. De hecho, en las antiguas generaciones, y de hecho todavía en pocas de las nuevas series que salen, inclusive en la PlayStation 4 Pro sale este error. Pero si, bueno, si ustedes lo han vivido, el error ya no se queda en el error, ni se traba, ni se queda puesto en... digamos que se queda el PlayStation tildado ahí en el error, o simplemente te lo arroja y no te abre ninguna aplicación como lo hacía anteriormente, ¿vale? Entonces, bueno, las actualizaciones que han hecho los de Sony creo que han ayudado un poco a este error de aplicación. Y como les comento nuevamente, este error es un error de aplicación que cuando exige mucho procesamiento, o bueno, exige mucho trabajo a la consola, pues la consola cierra la aplicación por... Ahora sí que por defecto, digámoslo así, por errores que tenga la
la PlayStation de fábrica. Y sí, claro que es un error de fábrica, claro que es un error de desde dentro, desde que salió de la tienda. Pero es un error ya, digámoslo así, común, entre comillas, porque pues sigue siendo el error que tanta gente le da miedo. Y bueno, de hecho yo te puedo oír, yo les puedo recomendar que si ustedes sacan el error, se esperen a que, bueno, va a sonar un poco contradictorio, pero se esperen un poco a que la PlayStation lo arroje un par de veces más. Si por ejemplo ustedes compraron su PlayStation en estas fechas de fiestas patrias aquí en México, que es septiembre o noviembre o cualquier mes que ustedes la compren, les recomiendo mucho que la compren en la PlayStation. Siempre cómprenla nueva, que tenga garantía por lo menos de un año, por lo menos de un año, para que si el error sale, se esperen, o sea, sin miedo, se esperen a explotar la consola, porque de hecho de esto se trata mucho, y se trata más sobre PlayStation 4 Pro, que exploten la consola a su máxima potencia para que vean que si salió mal, si salió el error, si salió más de 7 veces, más de 5 veces, vale, ya depende mucho de su forma en la que piensen de cómo esté su PlayStation 4, pueden reclamar la garantía. Y sin problema alguno, Sony, de hecho a mí me resolvió, pero a mí no me resolvió sobre el error, sino me resolvió sobre un problema técnico dentro de la PlayStation. Eso también lo tengo en un video anterior, ¿vale? Entonces, el error C ya es un error común, les digo entre comillas. Ya no se preocupen tanto por el error, ya no es un error de la muerte. Y de hecho, se me hace muy absurdo que porque ha salido el error una vez o algo así, se espanten y manden a arreglar la PlayStation 4. Yo creo que es un, como que pierden tiempo, como que su dinero se va al hoyo, porque a veces los de PlayStation se tardan muchísimo tiempo, un mes en regresarte la consola. Y bueno, en ese mes pues estuviste de vacaciones y la pudiste haber utilizado. Entonces yo recomiendo mucho que mejor esperen a que la consola explote su máximo potencial, explótenla, y para que vean más o menos cómo está el rollo aquí. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues no hay una solución como tal. De hecho, he visto muchísimos que te dicen de formate tu PlayStation, borra la aplicación y vuelve a instalar. No, son mamadas esas. La verdad es que eso no sirve, no existe. O sea, no existe un. Ni siquiera los de Sony lo pueden arreglar. Solamente con las actualizaciones lo han parchado, por así decirlo, como en los juegos lo han parchado. Entonces no existe una solución como tal para el error CE-34878-0. Es un error de aplicación que te va a salir siempre que una aplicación le exija bastante trabajo a la PlayStation 4. Y por ejemplo, también si te sale el error con YouTube, entonces sí hay problema ahí, porque bueno, YouTube no es una aplicación que pese demasiado para que tu PlayStation 4 la procese de una forma muy rápida o prenda el ventilador rápido. Entonces, si pasa en una aplicación que no sea pesada, entonces sí hay que preocuparse. Pero por lo mientras, si pasa en una aplicación como en un juego, como en GTA V, en Black Ops 3, no sé, en cualquier juego que tenga mayor rendimiento, sí, no hay que preocuparse mucho, porque obviamente el juego exige bastante trabajo a la PlayStation. Y bueno, por alguna razón de la PlayStation, pues cierra la aplicación, o sea, les digo, por decirlo así, por un sobrecalentamiento, y solamente es cerrar el mensaje y volverla a abrir. Es tan fácil como eso. Yo lo hice eso, y de hecho ya nunca, o bueno, hasta ahora no me ha salido el error CE. Y bueno, aparte de que ya no tengo garantía yo. Entonces yo recomiendo que se esperen, exploten la consola, y si no, pues reclamen garantía. Y si no tienen garantía, pues ¿qué puedo hacer por ustedes? Entonces tendrían que pues explotarla más o venderla antes de que la exploten más. Ahora sí que se va a escuchar mal. La pueden vender, no sé, en las tiendas donde compran las consolas. Ahí se las pueden comprar. Y pues bueno, esas tiendas se cagan en dinero. Entonces no creo que sea como que una vuelta de hoja mala. Entonces, eso es lo que yo les podría recomendar. No hay una solución como tal, ni siquiera mandándola a arreglar con Sony, porque ellos te van a decir que ellos no se hacen cargo de problemas de software, porque el error es de software, no es un error mecánico. Sony se encarga de los errores mecánicos, y cuando tú le dices un error como estos, pues ellos te van a decir que solamente lo mismo que le estoy diciendo yo, o que dicen los demás videos: desinstala, reinstala, borra, formatea, regresa a la de fábrica. Siempre va a ser esa respuesta para Sony. Entonces no hay una solución como tal, no.
No se dejen engañar por ningún video, no formateen porque es pérdida de tiempo. Casi un juego pesado se tarda más la mitad de un día si no tienes un buen internet, incluso un día. Si tienes buen internet se tarda como 2 horas máximo, entonces es como que pérdida de tiempo estar instalando y reinstalando, bueno, desinstalando y reinstalando juegos. Entonces no hay una solución como tal, solamente exploten la PlayStation y si tienen garantía reclámenla, siempre reclámenla. De verdad no hay una solución, no existe la solución, ¿vale? Espero que les haya gustado este video, mis tíos. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido de Chencio 450. Recuerden seguirme por mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y pues vale, mis tíos, nos vemos en el próximo video.